Buenas tardes, bienvenidos a Expectativa Noticias, lo mantendremos informado. La próxima hora, recuerde, son las 7 de la tarde y estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez para la capital del estado, para Chihuahua. Para Delicias y también para Ciudad Cuauhtémoc, recuerden que aquí en la frontera nos puede estar sintonizando por el 6.4 de su televisor o también vernos por Total Play. En la ausencia del titular de este noticiario, mi compañero Hugo Valles, le doy la bienvenida. Recuerde que mi nombre es Mireia Jaques. Le doy a conocer nuestro número de teléfono para que nos envíe mensajes vía WhatsApp. Si tiene alguna duda, alguna queja o aún alguna aclaración que desee que se realice, con mucho gusto vamos a estar recibiendo todos esos textos, les vamos a dar lectura, además de que también le vamos a estar dando seguimiento y lectura, si es necesario, durante esta emisión. Vamos a dar inicio con la con la información que se ha acontecido durante las últimas horas aquí en nuestra localidad y es que miren, con la finalidad de poder dar a conocer un nuevo modelo de justicia penal en el cual se desea no revictimizar a las personas que ya hayan sufrido de algún tipo de delito, además de que se va a capacitar al personal necesario para que en vez de que sean dos juicios, solo sea uno y de una forma más rápida. Este día en una simulación de audiencia del Tribunal Especializado en Violencia de Género. Se dieron cita al presidente municipal, autoridades de la policía, representantes del gobernador del estado, como también el fiscal de la zona norte. Se está poniendo en especial atención a los casos de violencia de género como a los casos de violencia intrafamiliar. Son grandes cambios y sustanciales los que se están llevando a cabo en beneficio de las víctimas de este delito. Y miren, más de este tema, con la finalidad de poder implementar diferentes mejoras en el ejercicio de los diferentes juicios en materia de violencia de género, se realizó la simulación de una, aud una audiencia de tribunal especializado en esta materia. Isabel Sánchez, quien es integrante de la mesa de seguridad, nos mencionó que capacitar y concentrar a los jueces especializados ha sido un avance que se ha logrado en cuatro meses. Esto tomando como modelo los tribunales especializados en menudeo, que ha tenido muy buenos resultados. Este es un evento muy importante de colaboración de la ciudadanía con las autoridades. Se están buscando soluciones reales con el menor impacto de, de presupuesto que se pueda para solucionar los problemas más agudos que tiene la sociedad. Nos hemos dado cuenta que la violencia familiar en Ciudad Juárez es un problema extremadamente alto eh, a niveles de, de, de ciudad comparado con el resto del país, y esto viene a, a crear una cantidad de juicios y de litigios dentro del sistema judicial eh, para tratar de, de, de resolverlos, que no se resuelven de una manera fácil y, y creando una, una cantidad de, de carpetas rezagadas. Con esta herramienta que se está dando es un tribunal concentrado tanto de un juez penal como de un juez eh, familiar, en donde se resuelven todas las... las eh, cuestiones de la víctima y del, del caso en una sola audiencia, evitando la reactivización de, la, de las personas que han sufrido este doloroso problema. Creemos que es una innovación va a aliviar mucho la carga de la, de la justicia. También tenemos, hay un tribunal especializado en, en narcomenudeo, en donde se están viendo de hasta 50 carpetas diarias, en donde antes se tardaban semanas en llevar esas carpetas. Entonces no es tanto cuestión de aumentar el personal, sino de especializar el personal y dedicarlo en forma exclusiva a resolver un asunto. Y mire, durante este ejercicio de simulación de una audiencia del tribunal especializado en violencia de género, la diputada local, Marisela Sáenz dijo que además de la creación de un nuevo juzgado cualificado que debe de abrir más ministerios públicos, esto debido a que actualmente los tres que existen son rebasados en cuanto a la capacidad de atención para dar una pronta resolución a los diferentes juicios. Excelente, este, el tribunal, es, es, se pretende el tribunal especializado en violencia familiar. Hoy se da una muestra de una primera audiencia de cómo se llevaría el proceso, pero decirles que nos falta más. Nada más tenemos tres, tres ministerios públicos que llevan 245 carpetas por mes ante un tribunal. Entonces nos falta este, operadores, nos faltan ministerios públicos. Este, muy buena la intención de poner un tribunal, pero tendremos que reforzarlo con más ministerios públicos que puedan este, desahogar más rápido a las audiencias. Esas son buenas noticias para todos los juarenses porque ya los juicios de esos problemas que tenían se llevarán a cabo solamente en, uno, en un juicio, en un solo día tiempos más cortos y soluciones más rápidas para todas estas personas, en donde lo que se trata más bien es de no revictimizar a todas esas personas que de por sí ya vivieron ese momento de violencia, para que todavía lo estén viviendo y recordando una y otra vez. Así que es un punto bueno para las autoridades y se espera que durante los próximos dos o tres meses ya se esté implementando aquí en nuestra localidad. Vamos a cambiar un poquito de información y es que mire, este día se realizó la entrega de 50 nuevas unidades recuperadas de la Policía Municipal. Para ser utilizadas, pero en otras dependencias. El presidente municipal, Armando Cavada Alvidres, aclaró que esta inversión es mínima, pues se realizó en los mismos talleres del municipio. Bueno, son, son unidades que hemos estado recuperando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que les hemos dado un mantenimiento completo las hemos reparado para que tengan un buen funcionamiento y estas las estamos redistribuyendo en las distintas direcciones del municipio. Eh, con estos llevamos ya 12 más eh, unidades que hemos también rescatado en muy buenas condiciones y que hemos, eh, le hemos invertido recursos para dejarlas pues, prácticamente nuevas que estarán utilizadas en eh, lo que será la dirección de seguridad vial. Eh, esta empezará a funcionar a partir de la siguiente graduación de los elementos de la dirección de tránsito. Ahí tenemos ya prácticamente 50 unidades más. Bueno, realmente es mínimo porque todo lo hacemos a través de los talleres propios del municipio, así que es parte ya de los presupuestos que tenemos contemplados para reparaciones y para llantas y es parte del mismo presupuesto. Una buena noticia que nos trae ahorro a los ciudadanos de aquí de la localidad y bueno, son automóviles, son camionetas que se han logrado recuperar de tantos choques que han sido causados por la misma policía municipal que se dirigen a ya un llamado que se les ha hecho y que lamentablemente en el camino han sufrido de algún accidente. Entonces, son varias las unidades, 50 que van a ser reutilizadas recordemos que en días pasados le estuvimos dando la información en donde un policía no vio al tren y lamentablemente pues fueron daños totales para esa camioneta una que se quita más de circulación que va a hacer falta para acudir a tantos llamados de emergencia que se están recibiendo día a día aquí en nuestra localidad y mire al final al finalizar la academia de seguridad vial las unidades entregadas este día van a ser utilizadas por los nuevos elementos. Actualmente los aspirantes que se están capacitando en temas de seguridad, aportando una atención mayor de calidad. Además, se va a dejar atrás a las corporaciones de tránsito municipal. Bueno, eso en su momento obviamente la, la, no es la idea, la, es más bien el programa contempla el 100% de los elementos de, de tránsito que están capacitándose en temas de seguridad, no cambiará su función, lo único que ocurrirá es que estarán mucho mejor capacitados, será una atención mucho más profesional, eh, guardando los cánones que se marcan a nivel internacional, eh, en una relación de respeto primero y para pegarle a la corrupción, eh, hemos avanzado mucho en ese tema, pero también con otras herramientas como las cámaras que traerán en sus uniformes, todo esto vendrá junto con la instauración ya de lo que será seguridad vial y dejar atrás lo que fue la dirección de tránsito. También con esta capacitación eh, multiplicamos la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al final del día. Nuestros compañeros elementos de tránsito tendrán eh, la facultad y la capacidad para actuar como policías nuevas habilidades que van a desarrollar los agentes de tránsito municipal y que va a ser de gran ayuda para la seguridad de aquí de Ciudad Juárez y esta capacitación se me hace muy pertinente pues para que también puedan desarrollar diferentes actividades no solamente estar este atendiendo percances viales sino cualquier percance de cualquier índole que se les pueda presentar y ellos estén pasando por el lugar o bien sean llamados para poder atender esa emergencia que se está dando en ese momento. Y mire, vamos a continuar con más información y es que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, realizaron el arresto de cuatro presuntos sicarios que se dice son integrantes del grupo criminal La Empresa, identificados como Sergio Iván, Enrique, Pedro, y Alexis Eleazar por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos de Homicidio Doloso, homicidio en grado de tentativa contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. La intervención policíaca se dio luego de que agentes municipales brindaron apoyo a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes en su recorrido de vigilancia sorprendieron a varios sujetos realizando detonaciones con arma de fuego en contra de un domicilio, el cual está ubicado en el cruce de las calles Mar del Sur y Paseo del Sur, esto en el fraccionamiento Parajes del Sur, en donde privaron de la vida a dos personas y un menor resultó lesionado. Quienes al percatarse de la presencia de las unidades estatales y con el fin de emprender la huida, dispararon dispararon en contra de los elementos policíacos mismos que repelieron esta agresión, siendo en ese momento en que dichos sujetos abordaron un automotor de la marca Nissan Sentra color guinda dándose a la fuga a toda velocidad, mismos que fueron localizados por policías municipales en el cruce de las calles Olavarría y Campo Grande de la citada colonia, cuando bajaron de dicho auto y abordaron un vehículo de la marca Ford Fusion, color blanco, modelo 2011, logrando la detención de un sujeto quien intentó emprender la huida de manera pedestre mismo que fue asegurado y al realizarle una inspección por protocolos de seguridad, le, realizaron, le localizaron 10 latas de marihuana y cabe señalar que dicho sujeto identificado como Sergio Iván, alias el Mala o el Gallo, fue trasladado a recibir atención médica ya que presentaba un impacto de arma de fuego en el brazo derecho, esto producto del enfrentamiento que tuvieron con los agentes estatales mientras que las demás unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se dieron a la búsqueda de los tripulantes de dicho vehículo, localizándolo en el cruce de las calles Manuel Talamasca Mandari y Boulevard Independencia, siendo interceptados de inmediato y localizando en el interior de este automóvil a tres sujetos a quienes al realizarles una inspección les encontraron un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 milímetros, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles. Asimismo, al realizar una inspección al automotor, les aseguraron el siguiente armamento. Un fusil de asalto calibre 7 milímetros, conocido como cuerno de chivo, además de un cargador que fue abastecido con 15 cartuchos útiles. Un cargador de plástico color negro para arma de fuego calibre 7 milímetros, el cual se encontraba abastecido con 30 cartuchos útiles tres cargadores, los cuales estaban desabastecidos para arma de fuego de calibre 7 milímetros, además de un cargador desabastecido también para arma de fuego calibre 223 milímetros, 62 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro forros de color negro para un chaleco táctico, dos teléfonos celulares. Así que esta información pues, es un punto bueno para las autoridades que realizaron la detención de estas personas que pues ya habían ya le habían quitado la vida a otras personas más y habían lesionado a un pequeño inocente que se encontraba en este lugar. Vamos a darle seguimiento a esta noticia para ver qué es lo que hacen las autoridades, cuál va a ser el juicio que llevarán estas personas y la investigación que se estará realizando para ver si resultan ser responsables de otros delitos. Y mire, en otro tema, luego de que se dio a conocer que Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar a nivel estatal en índices de violencia familiar y además de suicidios. Isabel Sánchez, integrante de la mesa de, de seguridad, dijo que esta es una situación muy lamentable, por lo que se trabaja en colaboración con el, go con el gobierno y sociedad civil organizada, todo esto para poder hacer frente a esta pro problemática desde el área judicial, pero también en materia de prevención. Es un problema que tenemos muy grave en Juárez. No nada más es la violencia familiar y los suicidios, sino también tenemos el índice más alto de, de adictos de todo el país. En Juárez se considera que aproximadamente tenemos 120 mil adictos en la ciudad, que es aproximadamente el 10%. Todo esto lleva a una descomposición social que cae en violencia familiar, en, en violencia sexual, violencia de género y descomposición de la, de, de la materia principal que es la familia en Ciudad Juárez. Tenemos que tratarlo no nada más desde el ámbito judicial, sino también desde el ámbito de prevención, que es lo que estamos tratando de hacer también desde la sociedad civil y desde la mesa de seguridad y FICOSEC, coordinar los esfuerzos de las diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para atacar frontalmente. Es momento de realizar una pausa comercial. Recuerde nuestras redes sociales y nuestro número de teléfono para que nos envíe. Sus mensajes. La recordamos, ya es viernes, inicio de fin de semana, y qué mejor que estar bien informados aquí con lo que le estamos presentando en Expectativa Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información.